amados, qué buen fin de semana. Inició el softball Fast Pitch en Mérida. En el estado de Mérida arrancó la Liga Libertadores en las instalaciones del Juan Briceño, el estadio Juan Omar Briceño allí en las Américas. La verdad que tuvimos un par de partidos, la jornada lamentablemente se atrasó un poco, el partido que estaba programado para las 3 de la tarde no se dio, arrancó la jornada a las 6 de la tarde y 5 y media de la tarde, por allí arrancó la jornada y se dieron un par de partidos. Con el Team Dan Maffer vinieron un par de peloteros legal que, miren, Sandro Ortega y Elkis Chinchilla, pelotero selección Colombia, son peloteros, bueno, que son nacidos acá en Venezuela, pero tienen descendencia colombiana y actualmente forman parte de la selección Colombia. Estuvieron presentes dándole brillo a la Liga Libertadores. La verdad que, bueno, el pana Sandro Ortega fue protagonista de la que fue para mí una de las mejores jugadas del fin de semana. Saludo a Veguita, que también estuvo involucrado en esa jugada. Por ahí les tengo el video, en cualquier momento se los presento. A continuación les presento imágenes y entrevistas del primer partido. Tuvimos también allí peloteros de la talla de Pepe, de Alvis, Paredes, peloteros que la verdad están haciendo, Benedicto y Yamil, están haciendo parte también, formando parte de la selección del estado. Bueno, hermano, esto simplemente fue el reinicio del softball Fast Pitch aquí en Mérida. Acá les dejo imágenes porque estuvimos haciendo presencia allí. Se les quiere, estimado. Esto es Softball Mérida Channel. Bueno, estimado, un gustazo de verdad para Softball Mérida Channel estar aquí en la cobertura del Fast Pitch de regreso a Mérida. Y eso es posible gracias al pana Pedro Urbina y al pana Carlos Mendoza. La verdad que es un gusto, Pedro. Ya sabemos que tenías rato y hay un grupo que tenía rato tratando de activar el Fast Pitch y gracias a Dios se te dieron las cosas. Pedro, cuéntame cómo estuvo eso, cómo estuvo la preparación. Bueno, primero, muy buenas tardes, casi noche. Bueno, por aquí todo, gracias a Dios, bastante bien. Ayer hubo bastante lluvia aquí en la ciudad y, bueno, pudimos lograr que el estadio estuviera acorde para el juego. Y verdaderamente, bueno, empezando con lo mejor, ahorita vamos a tener un buen enfrentamiento entre la gente de Dan Maffer y la gente de Cachorro. Dos equipos que se las traen, vienen dos jugadores que son de nivel nacional, de muy buen target, como es el pitcher Chinchilla. Y verdaderamente lo que queremos dar es un buen espectáculo aquí en la ciudad de Mérida, seguir realzando este softball Fast Pitch, ¿okay? Y hacerlo crecer sin miedo a nada, que verdaderamente salga algo bien hecho, que está hecho con amor, y verdaderamente que todas las ligas se animen, que salgamos adelante, pues, y que no frenemos esto. Ya esto empezó y esto no tiene ahorita ya freno. Hay que seguir adelante, tenemos que encaminarnos y para adelante, hermano. Muy bien, Pedro, muy bien. Me pego en esas palabras, la verdad que sí. La idea es reactivar aquí el Fast Pitch. Afortunadamente hoy 4 de mayo se está dando y bueno, háblame un poquito del torneo aquí rapidito. Por ejemplo, ¿qué pasó hoy a primera hora? Cuéntame eso. Bueno, a primera hora el equipo de ingenieros no se pudo presentar. Tuvimos ahí un pequeño problemita, ya se solventó y eso. Entonces ya quedan para la próxima jornada sin ningún problema. Esperando también que ellos también se compacten y hagan un buen equipo. Okay, para poder dar también, como le decimos, un buen espectáculo. Queremos también que se sumen otros equipos, la gente de Indio, la gente de equipos grandes de aquí en Mérida, puede ser la gente de Beer, la gente del Vallecito, todo. Bifit, queremos ver a Bifit por aquí también, Bifit, gente claro, importante aquí dentro del softball merideño. Claro, ellos han sido una lanza sobre este softball, conjuntamente con la gente de Dan Maffer, conjuntamente con personas privadas, como ha sido el amigo Chota, y como han sido todas las personas por ahí, el señor Amaru, bueno, cantidad de personas que han tratado de impulsar este deporte, y bueno, aquí vamos, pues. Bueno, Pedro, la verdad que no me queda más que felicitarte, Pedrito, gracias, porque esto va viento en popa, hermano, y aquí estaremos cubriendo, haciendo la cobertura de este torneo. La verdad que un placer, Pedrito. Gracias, hermano, y bienvenidos a esto. Listo, que estés bien. Gracias. Esto es Softball Mérida Channel. Buenas tardes, estimados. Por aquí Softball Mérida Channel. Aquí estamos, bueno, encontrándonos con peloteros de la talla de Sandro Ortega, pelotero también Selección Colombia. Sandro, es un gusto. La verdad que un placer, hermano. El placer es mío, hermano. Gracias por la oportunidad, por tu tiempo y por la entrevista.
dame tu perfil, Sandro, para que la gente aquí en Mérida conozca que el nivel de pelotero que eres. Bueno, yo soy en la actualidad el primera base de la Selección Colombia, tercer bate. Vengo ahorita de jugar el Panamericano que hubo en la ciudad de Sincelejo hace como 3 semanas. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de clasificar al Mundial. Y bueno, estamos esperando esa otra gran experiencia que se viene para asumir el reto como Dios manda, como Dios lo amerita. Qué bien, Sandro, qué bien. ¿Y qué te parece esta invitación que te hicieron acá para jugar con el Team Down Mafia aquí en Mérida? No, súper. No es primera vez que vengo a Mérida. Ya he venido otras veces ya. He estado en la Copa Andina, en otros torneos. Y siempre vengo con la mejor disposición, con la mejor de las ganas, porque realmente aquí se juega muy buen softball, y gracias al equipo de Amafer en esta oportunidad por traerme. Qué buenas palabras, Sandro, qué buenas palabras. Mira, lo que sí te voy a pedir, Sandro, regálame unas palabras allí para todos esos jóvenes que quieren empezar a hacer vida aquí en el Fast Pitch, aquí en Mérida. Y la verdad que la presencia de peloteros como ustedes es un buen ánimo que se les da. Sí, el consejo que le daría es que si realmente tienen las ganas de crecer en este deporte, no es fácil, realmente no es fácil. No es fácil venir del béisbol a jugar softball látigo, softball saltado. Es todo totalmente diferente, por lo menos los bateadores hay que entrenar bastante. Desde cambiar la mecánica de bateo, la forma de batear, cómo haces el swing en el béisbol, después cómo lo tienes que hacer en el softball. Y mi recomendación es que si les gusta le echen ganas, siempre pongan a Dios por delante y pues... Le den duro para adelante con lo que ellos quieren y con lo que ellos desean. Bueno, Sandro, la verdad que es un gusto, hermano. Un gustazo aquí para Softball Mérida Channel tenerte aquí ante este grupo de peloteros que van a realizar este torneo aquí. Y bueno, nada, la verdad que dame unas últimas palabras, pues, para despedirnos. Bueno, hermano, me despido dándote las gracias. De verdad, gracias por acercarte, por la entrevista. Esto lo aprecio mucho. De verdad que llegar al nivel que estoy ahorita... me ha costado bastante, duro, he entrenado bastante. Y nada, gracias por la oportunidad y la entrevista. Bueno, listo, hermano. Aquí tienen una ventana. Un placer, hermanito. Esto es Softball Mérida Channel. Bueno, estimados, buenas tardes. Softball Mérida Channel haciendo presencia aquí en la Liga Libertadores. Hoy, 4 de mayo, comienza el torneo Fast Pitch. Fast Pitch de regreso a Mérida. Elkis Chinchilla, un placer, hermano. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntame, dame tu perfil, hermanito, para que la gente empiece a conocer aquí la calidad de los peloteros que están viniendo a jugar este torneo. Excelente, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Contento de regresar aquí a Mérida, siempre he estado viniendo desde hace muchos años. Y esta oportunidad con el equipo del Team Down Mafia. Y bueno, vengo llegando ahorita del torneo panamericano en Colombia, que gracias a Dios clasificamos de quinto. Yo represento a Colombia, tengo 12 años con la selección nacional. Soy nacido en el Zulia, Venezuela, pero mis padres son colombianos y tengo la nacionalidad colombiana, doble nacionalidad. Y por eso tengo ya 12 años representando a Colombia en campeonatos internacionales. Oye, Elki, mira, de verdad que es un placer aquí para las cámaras de Softball Mérida Channel tener un pelotero de tu talla. De verdad es un gusto y bueno, nada, dámele, mira, voy a aprovechar de pedirte unas palabras que me le des aquí a los jóvenes en Mérida que se están incursionando aquí en el Fast Pitch, aprovechando este torneo que está por empezar. Bueno, sí, el llamado a esos jóvenes que desean ingresar a este deporte, practicarlo, un deporte muy bonito, que da muchas oportunidades, más en el FACPI, los invito a practicarlo, la modalidad FACPI, yo soy lanzador, y bueno, estoy a la orden, cada vez que venga por aquí pueden acercarse y puedo ayudarlos con algunos tips para que vayan empezando con esa modalidad de softball FACPI. Listo, Elki, listo. Bueno, hermano, fue un gusto tenerte aquí enfrente de las cámaras. Muchísimas gracias. Esto es Softball Mérida Channel. Paso por aquí repentinamente, así rapidito, para decirles, estimados, de verdad, necesito la colaboración de ustedes. Suscríbanse al canal. Aprovechen que están viendo este video y abajito allí denle pausa y le ponen aquí abajo suscribirse al canal. Necesito que se suscriban. No saben de qué forma nos ayudan suscribiéndose al canal. Síganos en Instagram también. Esto es Softball Mérida Channel. Con mucho cariño para ustedes, estimados. Se les quiere. Bueno, estimados, Softball Mérida Channel. Por aquí un amigo de la casa, Gustavo Torres, hermano. Saludos. Gustavo Torres va a ser el abridor hoy por los cachorros. Cuéntame, Gustavo, ¿cómo está? ¿Cómo ves la reapertura, el reinicio otra vez del Softball Fast Pitch aquí en Mérida? Bueno,
muchísimas gracias por la entrevista, por la oportunidad. Pues con mucha emoción, mucha incertidumbre de realmente qué es lo que queríamos realmente que arrancara la liga. Los que somos jugadores realmente de softball rápido, estábamos esperando la reapertura de este softball. De esto se trata, pues los nacionales y los torneos internacionales y los torneos buenos, pues son FASPI. Queríamos la reactivación de listo, de la manito, bien, bueno, dámele un mensaje a esa gente, esos chamos que están pendientes de incorporarse también, sí, y de pronto claro, no ven la ventana. El mensaje es, vengan, actívense, el béisbol no lo es todo, en el softball también hay muchas oportunidades, a veces estamos un poco perdidos de lo que realmente es el softball, pero en el softball hay nacionales, hay zonales, hay torneos mundiales, panamericanos, suramericanos, hay de todo. Entonces la invitación es a que vengan, conozcan, métanse, empápense y disfruten del juego. Listo, hermanito, qué bien, de panas, qué bien, qué buenas palabras, Gustavo. Dame unas palabras de despedida ya para todo ese público, bueno, aquí en Mérida. En verdad agradecido, pues, porque esto es una ventana a lo que nosotros queríamos desde hace muchos años, porque no es de ahorita, nosotros tenemos años jugando esta pelota, y que vean y disfruten y que vengan y aprovechen la oportunidad que se les está brindando. Listo, hermanito, agradecido, la verdad que sí, esto es Softball Mérida Channel. Estimados, buena tarde, una vez más acá Softball Mérida Channel, haciendo el trabajo acá en la Liga Libertadores. Aquí tenemos a Andrés Peña, selección del estado, hermano. Hermano, ¿cómo estamos? Saludos, ¿está? Andrés, ¿cómo estás? Fino. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia, hermano, de formar parte de la selección del estado. Coño, pues chévere, es un grupo bien, estar con los amigos, entrenar, prepararnos, siempre es gratificante para nosotros, ¿no? Qué bien, Andrés, qué bien. Mira, cuéntame de esta participación que vamos a tener. ¿Qué te parece la reactivación del Fast Pitch aquí en el estado pitch, Mérida? Pues siempre tiene que estar activo, ¿no? Yo creo que es el nivel que tenemos que comenzar a jugar todos, comenzar, pues... Creo que para ninguno es fácil volver a este nivel porque pues, la calicha, verdad, nos desajusta mucho, pero la idea es que todos sumemos y lleguemos a este top otra vez. Es bueno, es bueno. Qué bien, manito, qué bien. Voy a aprovechar esa palabra para que entonces de una vez le envíes un mensaje, loco, a esos panas de 17, 18, 19 años que están tratando de incursionar aquí, que están saliendo del béisbol. ¿Qué me les recomiendas entonces? Coño, que si les gusta la partida, que se pongan por una partida buena, de nivel, un fast pitch, que no nos quememos con el caliche como lo hicimos mucho nosotros, porque de verdad este es el nivel que tenemos que sumar para llegar a competencias nacionales y hacer un buen papel. Bueno, Andrés, listo, no te digo más, la verdad que agradecido, bueno, esas son las palabras, hay que ser así, hermanito. Bueno, estimado, aquí tengo al popular Pepe, el pana José Nieves, amigo de la casa, porque bueno, lo reconocemos desde el béisbol cuando estaba chamo. Pepe ha sido selección del estado y selección nacional en el 2022 y 2023. Cuéntame un poquito de esa experiencia, Pepe, y háblame también un poquito de este torneo que arranca aquí ya en Fast Pitch. Coño, gracias por la oportunidad, por la entrevista. Bueno, esos torneos fueron gratos recuerdos para mí. Lo mejor que me pudo pasar en la vida deportiva es ser selección nacional. Torneo muy bonito, panamericano, bronce. Bueno, con respecto al torneo de aquí, emocionado porque se vuelve a jugar esta categoría en el estado y esperando que se sumen y más peloteros. Qué bien, Pepe, qué bien. Mira, y para no quitarte más tiempo aquí rapidito, yo necesito que tú me le des un mensaje a todos esos compañeros tuyos y a todos los jóvenes que están interesados en formar parte del Softball Fast Pitch. No, bueno, que aquí están las puertas abiertas siempre, que son bienvenidos los chamos que están saliendo del béisbol, 16, 17 años. Aquí hay buena pelota, buen nivel, hay un nacional ahorita sub-20 de la federación. Hay que ponerse en contacto para que vengan a entrenar y empezar a jugar esta pelota. Listo, Pepe, listo. La verdad que un placer, hermanito. Vale, un placer que estés aquí en las cámaras de Softball Mérida Channel. Esperamos que te vaya bien en este torneo, hermano. Dale, gracias. Listo. Estimado, buena tarde. Softball Mérida Channel sigue entrevistando aquí peloteros de calidad. En esta oportunidad tenemos a Benedicto Villasmil, selección del estado también actualmente. Es un placer, Benedicto. Es un gusto saludarte aquí ante tantos peloteros buenos que están haciendo presencia acá. Y nada, loco, dame tus palabras, dame qué opinas tú de este torneo, de esta invitación que te hicieron para jugar aquí en la reactivación del Softball Fast Pitch. Pues la verdad que estoy agradecido con la invitación, pues, y de verdad que me siento muy cómodo aquí con el equipo. Y a lo primero sí me costó un poco, pues, que fui empezando, primera vez que jugaba, pues. Pero gracias a Dios me fui adaptando y todo se fueron dando las cosas solas, pues. Y la verdad que me siento muy agradecido por estar aquí. Listo, listo, Benedicto. Mira, yo necesito que tú me ayudes aquí, me le des un mensaje
a todos los jóvenes, así como tú, y más jóvenes todavía, 18, 19 años, que quieren incursionar en el fast pitch, ya con la experiencia que tú tuviste, ¿qué le puedes recomendar a ellos? Pues que no se rindan, que sigan para adelante y que nunca bajen. Siempre den el 100%, que tarde o temprano la oportunidad se llega. Qué bien, Benedicto, qué bien. Bueno, hermano, la verdad que un placer. Fue un gusto saludarte. Igual. Bueno, esto es Softball Mérida Channel. Bueno, estimados, por aquí Softball Mérida Channel se encuentra con José Velasco también. José Velasco, ¿cómo estás, hermano? Mucho gusto. José Velasco también es un pelotero selección del estado y bueno, también quiero que me cuentes, José, ¿cómo ha sido esa experiencia? Mano, muy satisfactoria la verdad, porque siempre jugamos con nuestros amigos, con los que crecimos, con los que nos creamos. Venimos de jugar béisbol y bueno, somos los mismos y de verdad que ha sido una experiencia inolvidable. Qué bien, hermanito, qué bien. Y háblame del torneo de aquí, de la Liga Libertadores, que arranca hoy y definitivamente marca la reactivación del fast pitch aquí en Mérida. Bueno, nos tiene demasiado contentos a todos, la verdad. Queríamos este reinicio de lo que es una buena liga, la mejor liga de Mérida, que es el fast pitch. Todos la estábamos esperando, teníamos muchísimas ganas de empezar y hoy que hemos empezado, todos estamos muy felices y con muchísimas ganas de que, bueno, veamos quién es el mejor. Qué bien, hermanito, qué bien. Y mira, envíame, dale un mensaje aquí a los jóvenes que están eso a partir de 18, que están saliendo del béisbol. Dámele un mensaje para que se incorporen aquí claro al fast pitch. Sí, a todos les digo que de verdad que se incorporen, que empiecen, que gocen, que viajen, que vayan a todos esos nacionales, a todos esos sub-20, sub-21, sub-22, sub-25 que hay, que de verdad que es una experiencia inolvidable. Y que empiecen otra vez a lo que es ese softball de alto nivel, que de verdad es lo que nos entretiene a todos aquí en la ciudad de Mérida. Listo, hermanito, listo. La verdad que un gusto tenerte aquí en las cámaras de Softball Mérida Channel. Muchas gracias. Claro que sí. Listo. Saludo al pana Carlos Mendoza y a Pedro Urbina, que son los encargados de darle vida a este torneo, la Liga Libertadores. El comienzo, el reinicio del softball fast pitch acá en Mérida oficialmente. La verdad que como les dije, una jornada espectacular este fin de semana. El sábado estuvimos con la Liga Libertadores y el domingo estuvimos allá arriba en las instalaciones de la Providencia con la Copa Pula. Acá les dejo imágenes de lo que fue el primero y el segundo partido de la Liga Libertadores el día sábado 4 de mayo. Gracias por seguir nuestro contenido, estimados. Suscríbanse aquí al canal. La verdad que nos ayudan mucho suscribiéndose. Esto es Softball Mérida Channel. Gracias. Primer picheo.
Oh, yeah.
Estimados, buenas tardes. Soy Sobol Mérida Channel aquí haciendo presencia en la Liga Libertadores. Primer juego del reinicio del Fast Pitch aquí en la ciudad de Mérida. Tenemos a Alvis Paredes, hermanito. De 3-2, papi. De 3-2 y 2 triples. Cuéntame, fuiste el más valioso del primer juego. ¿Cómo te sentiste? Bueno, sí, se han dado los resultados, gracias a Dios. Las prácticas aquí, bueno, los días lunes y miércoles y viernes. Gracias al señor Gabriel Carrillo, que nos apoya ahí. Siempre nos ayuda ahí con el picheo y las cosas corrigiéndonos. Y bueno, esos son los resultados. Y bueno, esperamos seguir ganando y lograr el título, que es lo que se quiere. Coño, qué bien, hermano, qué bien. Luciste bastante bien con esos triples. Mira, haz una invitación aquí a toda la gente aquí para la Liga Libertadores, pues, en lo que queda de torneo. Nada, que se acerquen por aquí, que estamos a estar aquí los fines de semana y vengan a apoyar. Listo, hermanito. Ay, un placer enorme, vale. Gracias. Esto es Sobol Mérida Channel. Sound, my sound, make the crowd gather round.
así llegamos al final de este video presentándoles el reinicio del softball Fast Pitch acá en Mérida. Felicitaciones al Team Danmafers, de verdad que han formado un equipo interesante. Roster de 16 peloteros, estimados. La Liga Libertadores comenzando a poner el ejemplo acá en el estado Mérida con respecto a la lista de peloteros que pueden jugar en un equipo. Está bien, un roster entre 16 y 18 peloteros. Esto tenemos que empezar a impulsarlo, estimados, para poder crear muchos más equipos y aparte incentivar la responsabilidad dentro de los equipos. La verdad que gracias por acompañarnos hasta el final del video. Recuerden suscribirse al canal. Les repito, suscríbanse al canal. De esa forma nos están ayudando bastante. La verdad que no me queda más nada que decirles que esto es Softball Mérida Channel. Gracias, estimados.